Hola, buenas tardes. Os saluda Luis Reyes desde el PMI Madrid. Os damos la bienvenida a todos los que estáis conectados, especialmente a nuestros socios del capítulo del PMI Madrid y a otros capítulos aliados como son los capítulos de España y también en Latinoamérica. El día de hoy vamos a realizar el webinar dentro de una de las iniciativas del capítulo de Madrid, que es el Grupo de Interés de Transformación Digital. Y hoy día nos acompaña Israel López Antón, quien es certificado PMP, PMO, tiene también cuenta con certificaciones ITIL, Lean, COVID, Agile, Scrum y DevOps. Tiene experiencia ayudando a afrontar procesos de transformación organizacional, negocio, gestión, en portfolio, proyectos, productos y servicios, digitalmente y reinvención empresarial. En sus 20 años de trayectoria ha participado en iniciativas de empresas tales como Cemex, Roche Pharma, Carrefour, Vodafone, Altran, FCC, Endesa y en varias ocasiones Telefónica. Es director de formación del programa de transformación digital de AgileWise para Latinoamérica, colaborador habitual de Adams Formación y profesor acreditado por la EOI en sus programas de transformación digital para los sectores banca, logística y turístico. Él hoy día nos va a estar mostrando su visión en la transformación digital de la estrategia al portfolio, creando agilidad de negocio. En este webinar, lo que él va a tratar es el concepto fundamental de la agilidad de negocio, como la capacidad de readaptar la estrategia corporativa a los cambiantes eventos externos derivados del mundo VUCA. Aunque de nada sirve adaptar la estrategia sin capacidad de adaptar las operaciones a la misma velocidad. La transformación digital es el medio que permitirá a las organizaciones alinear las velocidades de cambio estratégico con los cambios operativos necesarios para ejecutar dicha estrategia. Es por ello que las organizaciones deben replantear sus formas de gestionar portfolios, incluyendo en ellos iniciativas de transformación digital, que no pueden ser gestionadas mediante procedimientos clásicos. El mundo hoy exige adaptación frecuente a estructuras organizativas pensadas para un mundo al que se le exigía estabilidad y control. En este webinar, Israel nos ayudará a plantearnos las preguntas adecuadas alrededor de todos esos conceptos y él dará los tips para crear la base sobre la que crear respuestas, soluciones a estas preguntas. Sin más dilación, os dejo con Israel. Os recuerdo que tenéis un botón para poder ir haciendo las preguntas a lo largo de esta presentación y al final, en la sección de preguntas y respuestas, yo la iré mostrando. También os recordamos que esta visión, la visualización de este webinar, la asistencia, tiene como producto un PDU para los cuales podrán registrar los que son certificados por el PMI. Bueno, hola Israel, bienvenido y te dejo con el auditorio. Muchas gracias, Luis. ¿Se me oye? Perfecto. Ok. Muchas gracias, Luis. Agradecerte a ti y al capítulo de Madrid, ¿no? La invitación a estar hoy con vosotros hablando de cosas. Bueno, tú ya me has presentado, ya has hablado de muchas cosas. Parece eso el cuento de nunca acabar, pero básicamente se puede resumir en estar en los sitios, ver lo que pasa e intentar entender, ¿no? Cómo a veces las cosas pasan a una velocidad y de unas formas muy diferentes a cómo las vemos pues en las webs de McKinsey, de Boston Consulting, de Price, de Accenture. La realidad de las organizaciones, en principio, es muy diferente a cómo nos cuentan estas grandes consultoras desde hace 10, 15, 20 años, ¿no? Por eso, en el webinar de hoy, que vamos a hablar de tres conceptos fundamentales. El primero, cuatro realmente. El primero es un concepto que en principio todo el mundo habla de él. Y son de estas cosas que cuando todo el mundo habla de algo, en la creencia de que domina y conoce la materia, empieza la comoditización del término y en algunos casos, y con perdón de la expresión, la prostitución del término. Los términos que vamos a ver hoy están bastante prostituidos. Algunos desde hace mucho, otros más recientes, ¿no? El concepto de estrategia. No es una cuestión la que vamos a comentar
derivada, pues, de que uno coja la espada y se ponga a despotricar contra todo, ¿no? A lo largo de los últimos 3 años, no, realmente, formación de este estilo llevo dando más de 10, pero especialmente en los últimos 3 años estoy viendo una aceleración constante de acumulación de formación por parte de los empleados, quizás derivado también, ¿no?, de ese mundo VUCA que nos hace el querer estar preparado para cuanta más y tener cuantas más posibilidades abiertas, mejor, ¿no? Y esto ha hecho que muchas veces, pues, esas formaciones no tengan la calidad adecuada. Y empezamos a hablar de términos, y claro, como para dar un curso, parece que basta con leerse las transparencias. Y los términos, a mí me llegan alumnos, y ya digo que en los últimos 3 años son más de 300 alumnos, bastantes más. Yo creo que si he hecho cuentas pueden llegar a los 500, que han pasado por mis manos. Y veo unos patrones muy comunes. No son anecdóticos y son patrones muy comunes en la falta. Sí, te hablan de estrategia, pero cuando explícame, cuéntame tu concepto de estrategia, no lo saben desarrollar. No ya llevar a cabo, que eso ya es otra cuestión. Ni siquiera plantear mínimamente el concepto de estrategia. Lo mismo pasa con el concepto de transformación digital. Un término que llevamos 5, 6, 7 años hablando de él, que todo el mundo utiliza, que es completamente polisémico y polimórfico, y que para uno significa una cosa y para otro significa otra. Y además, hay una especie de, no sé, de, digámoslo así, no voy a decir de consenso, no, la palabra no es consenso, yo creo que hay una cuestión, condescendencia quizás, ¿no? En el sentido de que, a ver, las cosas pueden significar lo que cada uno quiera que signifiquen y habrá que ajustarlas y adaptarlas al contexto. A ver, oiga usted, el contexto es importante para entender aspectos diferenciales, pero hay cuestiones que deberían ser universales. Universal significa que no depende ni del tiempo ni del espacio. Y el concepto de transformación digital, discutido, discutible, opinado y opinable, es de las cosas en las que menos consenso hay acerca de qué significa este concepto. El concepto de portfolio. El concepto de portfolio es un concepto que existe desde hace décadas, muchas, y con el que yo también me encuentro a lo largo de las formaciones que doy y de los acompañamientos que hago en las empresas. Ya no solamente es una cuestión de alumnos, también todas estas empresas que ha nombrado Luis, ¿no? Tú hablas del concepto de portfolio, 9 de cada 10 personas no saben lo que es un portfolio. Y de ese 10% que queda, de ese 10%, a su vez, el 90% de ese 10% tiene una idea confusa de lo que es el portfolio. Y por último hablaremos, obviamente siempre en clave de linkarlo todo y ver la relación que hay, porque hay una relación entre estos términos, agilidad de negocio o business agility, que además aquí aparecen, es un término doble. De hecho, igual que el de transformación digital es un concepto doble. Y significa que si no entendemos bien qué significa transformación por separado, por sí solo, y no entendemos bien qué significa digital por otro, malamente vamos a lograr entender o alcanzar un entendimiento común de lo que es transformación digital. Pues con agilidad de negocio pasa lo mismo, business agility. Por un lado tenemos agilidad, que probablemente sea el término más pervertido de la historia, en términos de consultoría, en términos de organización, en términos de gestión. Probablemente haya sido el término más pervertido de todos, y mira que hemos pervertido términos, y el término negocio. Que aunque parezca mentira, no todo el mundo tiene claro qué es esto de la orientación a negocio, ¿no? Bueno, pues este webinar pretende ser al principio, va a tener dos partes diferenciadas, aparte de luego la tercera parte de tener un poco de debate, preguntas con vosotros, va a tener dos partes diferenciadas. El primero es la parte de ¿a qué estamos llamando estrategia? ¿Por qué realmente hay una falta de conocimiento estratégico en la empresa? ¿A qué estamos llamando transformación digital? Y cómo encaja el concepto de estrategia y transformación digital hasta dar lugar al portfolio. La segunda parte, veremos que, porque además el concepto de estrategia, transformación digital y portfolio tiene sentido por sí mismo. No necesariamente tenemos que lograr agilidad de negocio con eso. Es deseable, pero por sí solo no lo van a conseguir. Y de hecho, otro de los grandes confusiones que tiene el mercado es confundir transformación digital con Agile.
o con agilidad. Hay una relación, sí, ya vamos a ver, pero son cosas que pueden ir perfectamente. ¿Puedo tener agilidad sin digitalización? Sí. ¿Puedo tener digitalización sin agilidad? Sí, puedo. ¿Cómo uno los dos conceptos? Esa va a ser la segunda parte. Y esto, ahí va a haber un corte, vamos a llamarlo brusco, porque la segunda parte rompe con todos los... La primera parte os puede sonar bastante más. Es posible que muchos de vosotros estéis cómodos y algunos incluso piensen, pero bueno, me está contando cosas que ya sé. Hay que tener cuidado porque aquí lo que yo quiero mostrar es que estos conceptos, si nosotros los tenemos bien interiorizados, no podemos dar por hecho que aquellos a los que ayudamos los tienen interiorizados. No podemos dar por hecho que cuando alguien habla de estrategia nos estamos refiriendo a lo mismo. Y luego la segunda parte, esa va a romper, ¿no?, con los esquemas de gestión tradicionales e implican un cambio de mindset y aparece la transformación real. Entonces aquí, y yo ya me anticipo a las preguntas que podáis hacer, aparecerán cosas como, ¿y dónde has visto eso? Es que hay que adaptarlo, es que hay que intentar hibridar lo antiguo con lo nuevo, lo clásico con lo novedoso. Y aquí la proposición es muy clara. No. La hibridación tendrá sentido cuando tenga sentido, pero aquí no estamos hablando de ver cómo puedo mantener lo antiguo con lo nuevo. No, aquí estamos hablando de que si queremos lograr una verdadera agilidad de negocio, tenemos que soltar lastre de aquellas cosas que tenemos interiorizadas como ciertas desde hace décadas. Y Y a claro que va a ver, haber. disculpa, disculpa que te interrumpa. ¿Estás pasando diapositivas o solamente te has quedado en la primera? Todavía no, estoy todavía entrando Ok. en la. Vale, es que me avisaron si había algún problema. No, Disculpa, ahora continúa. cuando pase, te aviso para efectivamente ver que no hay Yo estoy atento, ¿vale? problema. Avísame solamente, dime algo por, y yo te dejo. Perfecto. Como decía, claro que tiene que haber una transición a la hora de empezar a intentar entender los nuevos conceptos. Pero yo me encuentro en el mercado con mucha gente que no quiere transicionar realmente, que lo que quiere es que el nuevo concepto se aplique a lo antiguo. Y eso no es transición, eso no es transformación. Eso es querer ser sin ser. Y aquí ocurre una cosa, lo vamos a ver con el mundo VUCA. En un mundo de cambio hiperexponencial, no hay tiempo ya para ser sin ser, para parecer, pero no ser. Esto hace 10 años, o hace 15 años, o hace 20 años era válido. ¿Por qué? Porque mientras la metodología o la forma de trabajo o el framework o los procesos o los programas o el portfolio avanzaba, entre unas cosas y otras, te habías plantado en 6, 8, 10 años de programa o 10 años de plan estratégico y realmente no había pasado mucho. Pero hoy día, pestañeas y en 2 años te ha cambiado el mercado de una manera gigantesca. Y eso ahora, porque dentro de 2 años, como el cambio es hiperexponencial, ocurrirá ese mismo impacto en 6 meses y nos descoloca. Y por lo tanto, cada vez más estamos muy descolocados y cada vez lo vamos a estar más, simplemente por el hecho de que nos resistimos, ¿no?, desde un punto de vista organizacional, a abandonar las premisas que nos trajeron hasta aquí y que eran válidas, porque si no, no habríamos llegado hasta aquí. Nos cuesta abandonarlas. Entonces, Luis, voy a pasar, ahora sí que voy a pasar. ¿Se ve? Aún no. Ahora sí. Que yo tenga memoria, esta pregunta de why do projects fail la llevo escuchando desde que entré en el mundo laboral, allá en el año 2000. ¿Por qué fallan los proyectos? En principio, aquí tenemos un estudio de PricewaterhouseCoopers. Me da igual de quién sea el estudio, porque todos los estudios arrojan lo mismo. Y siempre, año 2000, porque ahí pone año 2014, es que si yo cojo cualquier presentación de estas desde el año 2000 al 2020, todas arrojan lo mismo. ¿Cómo es posible que hagamos estudios de why do projects fail, obtengamos siempre los mismos resultados y no seamos capaces de cambiar esto? Porque esa transparencia del 2014, insisto, es la misma que la del 2001 y la misma que la del 2020 y seguiremos en el 2025 y esto seguirá siendo válido. Fijaros que Price establece aquí tres grandes causas. Dentro de las nueve que cita como mayoritarias o recurrentes en su estudio, hay tres que todos conocemos. Cambio de alcance a mitad de proyecto, estimaciones pobres, recursos insuficientes.
O sea, que ha ido a atacar a los tres aspectos clave de toda gestión de proyectos: tiempo, coste y alcance. El alcance no es estable, el tiempo no lo sabemos definir y el coste aún menos. Y entonces surge la agilidad para resolver esto, pero queremos utilizar la agilidad en los paradigmas antiguos y seguimos fallando de la misma manera. Pero claro, aquí la cuestión está en que igual no nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Igual no es esta la pregunta que tendríamos que hacernos. Porque si hacemos esta pregunta y obtenemos siempre la misma respuesta, sin ser capaces de cambiarlo, a lo mejor es que está fallando esto por algún otro lado. Entonces yo planteo igual la pregunta es esta otra. Entonces aquí tenemos a Ted Bauer, un consultor de los que me he encontrado yo por aquí. Cuando uno intenta buscar también, ¿no?, quién ha tenido experiencias similares e intenta ayudar a las empresas a ir por otros caminos. Y, a ver, ¿por qué las empresas? No es que fallen con los proyectos. Los proyectos, y si nos vamos, por ejemplo, a las definiciones que da el propio PMI, ¿no? Programas y proyectos, portfolio, es la forma que una organización tiene de llevar a cabo, de ejecutar la estrategia. Y en las muchas de las formaciones que doy sobre gestión de proyectos, siempre comento lo mismo. Todo proyecto que no seamos capaces de linkar a los objetivos estratégicos está condenado al fracaso. Da igual lo que planifiques, da igual que lo hagas en Agile, en medio pensionista o en híbrido financiero. Da igual, está abocado al fracaso. Y es un fracaso no del proyecto. Si el proyecto no está linkado a la estrategia, lo que está fallando es la estrategia, porque entonces, ¿por qué estamos haciendo ese proyecto? Muy probablemente porque no tenemos estrategia. El 95% de los empleados no tienen ni idea de cuál es la estrategia de su compañía. Y este es un dato que da TED y es un dato que yo he observado. ¿Por qué? Porque en todos mis cursos, insisto, son varios cientos en los últimos 3 años, yo hago siempre la misma pregunta. ¿Conocéis la estrategia de vuestra empresa? Formuládmela. Apenas el 5% es capaz de darme una formulación estratégica de su compañía. La mayoría de la gente no sabe lo que es, no sabe que existe. Cuando les comentas realmente a qué nos referimos con la estrategia, ah, pues de eso no tenemos. Claro, ahí tú puedes rascar más. ¿Realmente no hay? ¿O es que hay, pero no se comunica? Porque muchas veces, esto lo dice TED, creamos unas cuestiones, unas cosas por ahí estratégicas, planificaciones, a nivel de vacío ejecutivo, executive level vacuum, buzzwords ejecutivas que no llegan a ninguna parte. Es una cosa que veremos más adelante, pero una estrategia que no conocen todos, absolutamente todos los empleados de la organización, es una estrategia condenada al fracaso. No existe. Y si no existe, no va a ocurrir. Y dice, la ejecución deja a mucha gente a oscuras, porque no saben realmente la dirección. Estrategia es la capacidad de poner sentido y dirección a toda una organización. Y por lo tanto, todos deberían conocerla. Si no la conocen, están perdidos. Por eso los proyectos fallan. Porque los propios jefes de proyecto, los propios jefes de programa, los propios head of, desconocen la estrategia. Y entre que tampoco les preocupa mucho conocerla y a los que están por encima de ellos tampoco les preocupa mucho darla a conocer, los proyectos no quedan linkados. Por lo tanto, el concepto de portfolio muchas veces no existe y cuando existe es muy débil. Pero claro, todo el mundo habla de la palabra estrategia, es una de esas palabras que tú la nombras y la gente te mira como diciendo, hola tío, eso es de los que ganan mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Los empleados en los roles clave no están cualificados ni capacitados para realizar decisiones estratégicas. Esto es una realidad. Lo dice TED, lo dice McKinsey, lo dice Price y lo digo yo porque lo he visto. Los empleados que están en las posiciones supuestamente estratégicas no están cualificados para ellos. Veremos por qué. Son dos. Porque no se comunica. Y tú esto lo estableces, y esto es que me ha pasado. Realizas el análisis interno, una situación as is,
de lo que es la compañía, les dices, a ver, aquí hay una falta de comunicación importante entre los niveles ejecutivo y los niveles de mid management. Y entonces te responden, sí, es verdad, aquí no somos muy buenos con la comunicación interna, como diciendo, ya lo sabemos y no lo pensamos arreglar. Normal entonces que el 95% de la gente desconozca cuál es la estrategia de su organización. Pero es que entonces hay que hacerse otra pregunta. Si la estra ya hemos visto, si los proyectos están fallando es que algo pasa. Vale, era la estrategia. Vale, si la estrategia está fallando es que algo pasa. Apliquémonos nuestras propias herramientas, ¿no? Cuando enseñamos los 5 whys, cuando enseñamos los 5 whys a la gente, pero eso lo usamos nosotros, porque yo sí. Y entonces yo me sigo haciendo preguntas. Siguiente igual. ¿Y por qué está fallando la estrategia? Porque es una buzzword. Porque es una palabra prostituida. Porque es una palabra que el que la usa parece que está en el Olimpo de los dioses. Hay dos clases de personas, los que hablan de estrategia y los que no. La estrategia debería tener un objetivo. ¿Pero en qué se ha convertido? Que es la parte que hemos subrayado en amarillo. Cuando coges un concepto como este, y lo simplificas y lo tergiversas para que signifique lo que tú quieres que signifique, y además lo proteges para que solo lo use un conjunto pequeño de personas, al final lo que ocurre es que hay confusión, enfado, y eso que pone de ahí, aimlessness, una palabra que Ted haya usado en su idioma, falta de foco. Estrategia igual a foco es una de las cosas que me gustaría que sacáramos claras de este webinar. Estrategia igual a poner foco en toda una organización. Vamos a revisar entonces qué es esto de la estrategia, ¿no? Estrategia viene del griego. Viene del griego, es una cuestión militar. Es una palabra militar, es una palabra de la jerga militar. Y que realmente significa conductor, guía. La estrategia es dar una guía. Para conocer, para poder establecer una estrategia, primero necesitas dos puntos. El de inicio y el de llegada. Y es una de las cuestiones que luego, cuando intentas trabajar un poquito más la estrategia con quien te deja, descubres que no saben ni de dónde parten ni a dónde quieren llegar. Pero ponen objetivos. No, los objetivos para este año es aumentar, bla, 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 bla. Eso, a ver, estás estableciendo objetivos creyendo que eso es definir una estrategia. No. No. Por supuesto que los objetivos son parte de la estrategia, está clarísimo. Pero los objetivos son solo una pequeña parte de muchas que definen una estrategia. La estrategia necesita saber dónde estás ahora y saberlo bien. Tienes que conocerte a ti mismo. Y por lo tanto, ¿por qué los que toman decisiones estratégicas no están capacitados para ello? Porque no conocen su organización. No, no, no la conocen. De verdad que no la conocen. La representan, toman decisiones sobre ella, pero no la conocen. Estos directivos, ¿no? De película. Que se saben el nombre y apellidos de todos sus empleados, que es lo que debería ocurrir. Eso no existe. No la conocen. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde queremos llegar? Pero no solo en términos de cifra de negocio. Porque al fin y al cabo, esa cifra de negocio será el resultado de un camino. ¿Qué camino vas a conseguir tú para conseguir una serie de objetivos que van más allá de los financieros? Y entonces aparece la formulación estratégica que veremos después. Más importante que el concepto de estrategia es el concepto de pensamiento estratégico. Y ahí es donde está realmente la clave de todo esto. La ausencia de pensamiento estratégico es la que lleva a formulaciones de estrategia débiles, imprecisas o directamente a su ausencia. Y el pensamiento estratégico consiste en, lo pone ahí, analizar patrones actuales, es decir, dónde estoy y por qué y cómo he llegado aquí. Para a partir de ahí, y también estableciendo, como vamos a ver después, análisis de contexto, proyectar posibles tendencias futuras. Una cosa que se nos olvida mucho. Estimar la probabilidad. Voy a ver, permitidme una cosa. Vale, porque creo que voy a poder. Estimar la probabilidad de que cada una de esas tendencias llegue a ser realidad. Eso es estrategia. Y cuando yo me encuentro con portfolios o proyectos en los que no hay lugar a un estudio probabilístico de qué puede o qué no puede pasar, sino que no, 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 los objetivos son estos y hay que cumplirlos. Usted no tiene una estrategia. Usted lo que tiene es un camino directo al fracaso. Va usted a aparecer en esas presentaciones de Price
o de McKinsey o de quien sea, por qué los proyectos fallan. Porque usted no da lugar, y esto es uno de los conceptos más disruptores que vamos a ver en este webinar, análisis de escenarios mediante técnicas probabilísticas. Es que eso es muy complejo. Entonces volvemos a lo mismo. Si yo cojo el concepto de estrategia y lo simplifico, pues no podrá irme bien. Luego, claro, como no muere nadie por el camino, las organizaciones sobreviven, pues no pasa nada, ¿no? Pero realmente, insisto, antes tardabas 10 años en darte cuenta de que pasaba algo. Es que ahora vas a tardar 2 años y cada vez vas a tardar menos. Porque la transformación digital disminuye las barreras de entrada de los competidores. Tú antes estabas en un establecido en un sector y ahí podías estarte 10 años fácilmente. Ahora no. Así que o empiezas a cambiar tu forma de pensar y entonces en los niveles clave habrá que adoptar pensamiento estratégico. Porque luego está la planificación estratégica, es ajustar los factores, los famosos factores de la organización que nosotros siempre enseñamos con el PMP, ¿no? Y las restricciones e interacciones entre ellos. Que eso ya es la formulación del plan estratégico. Por lo tanto, pensamiento estratégico no es una cuestión de, porque además se confunde con el pensamiento táctico. No es lo mismo la estrategia que la táctica. La táctica consiste en la capacidad de saber qué vas a hacer una vez que has observado uno, vale, pues ahora que ya sé esto, voy a ver qué hago a partir de aquí. Tengo estas opciones y cuál puede irme mejor. Eso es pensamiento táctico. Pensamiento estratégico es un nivel de pensamiento con más abstracción y más profundidad y que nos tiene que llevar a afrontar la incertidumbre. Una palabra que nos gusta poco. Por eso hemos convertido la gestión de los proyectos en ese galimatías de tiempo, coste, alcance cerrados. Porque no nos gusta la incertidumbre, porque es que el cliente va a pagar, porque es que el cliente pregunta, porque es que el cliente pide, porque es que a mí me dicen, me piden que establezca cuánto voy a tardar y cuánto me voy a gastar. Es que si no, no se puede. Ah, claro, pues si aciertas, echa quinielas, porque si eres capaz de acertar con eso, los niveles de incertidumbre en proyectos grandes son gigantescos, más que el de una quiniela, es más que el de una quiniela. Pero pretendemos cerrar el triángulo a las primeras de cambio en un proyecto de 2 años y de medio millón de dólares. Obviamente, en proyectos pequeños esto aplica menos. Para un proyecto de 2 meses, las desviaciones no impactan tanto. Por lo tanto, no necesito tampoco tanta profundidad de pensamiento. Pero aquí estamos porque queremos transformar cosas grandes, porque queremos hacer proyectos grandes. Entonces, como decía Miyamoto Musashi, en la estrategia es importante ver las cosas que están lejos como si las tuviéramos aquí y tomar cierta distancia de las cosas que están cerca. Es cuestión de perspectiva, en definitiva. Y Porter, que no es ningún desconocido, nos dice la esencia de la estrategia es escoger qué no hacer. Y esto yo lo enseño en los cursos que doy de agilidad. Cuando nos hablan del product backlog, el product backlog es el conjunto de cosas que hay que hacer. No. Uno tiene que intentar ver qué cosas, análisis probabilístico, qué cosas son posibles o probables hacer y priorizar no significa primero hago esto, luego hago esto, luego hago esto, luego hago esto. No, priorizar es no, foco aquí. Y todo esto ya veré si lo hago o no. El foco está aquí. La falta de foco derivada de la falta de estrategia es lo que realmente nos lleva a tener esas dispersiones que además Agile no nos ayuda en esto porque no hemos entendido el concepto de foco. Y Agile basa mucho en el concepto de foco y priorización. Foco, la planificación estratégica, ¿qué es eso que tenemos en mente? Perdón, en imagen. Es una lente convergente. ¿Y qué le ocurre a una lente convergente? Una lente convergente tiene una propiedad física y es que todos los rayos que inciden a la lente convergen en un único punto llamado foco. La planificación estratégica es una lente convergente y todos los rayos que inciden son aquellos factores de la organización, gestión de la demanda, mercado, portfolio, aspectos financieros, la gestión de recursos y la ejecución de proyectos y operaciones, todo ello que conforman la actividad y los factores de la organización, gracias a una buena planificación estratégica que hace de lente convergente, la hacemos convergir.
hacia los objetivos estratégicos. De manera que cualquier persona que está en la organización haciendo cualquier actividad sabe cómo su actividad concreta está relacionada con los objetivos estratégicos. Pero si yo pregunto a la gente cuáles son los objetivos estratégicos que tiene su organización y me dicen que no lo saben, pues oigan ustedes, no tienen estrategia. Sí, la formuló el CEO. Vale, pero te lo ha comunicado. No, 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 eso a los empleados esto no nos lo cuentan. Entonces, no hay estrategia. Si los empleados no lo conocen, no hay estrategia. Que luego, además, tú puedes tener un plan estratégico y comunicarlo. El problema, además, está en que esto también hay que definirlo bien. Objetivos estratégicos. No es una cuestión, sobre todo a la hora de hacer proyectos. Aquí hay dos partes. Las empresas que compran y las empresas que venden. Estos conceptos no aplican a las empresas que venden proyecto. No. Las empresas que ejecutan proyecto, las que ejecutan, ya sea porque son proyectos internos o compran proyectos a otras organizaciones, son las que tienen que pensar de esta manera, porque las otras están a expensas de quienes deciden realmente qué objetivos estratégicos tienen como clientes. Esos clientes, y se ha hablado mucho de esto, pero realmente es otra de esas palabras que todo el mundo repite, pero que no acabamos de entender muy bien. La formulación estratégica nos tiene que llevar a ganar ventajas competitivas, que esto también lo enseñamos en los cursos. Los proyectos son la forma que tenemos de llevar a cabo la estrategia y son los que consiguen que la organización pase de un estado A a un estado B, donde el estado B es un estado donde la organización es más competitiva que en el estado A. Los proyectos son la forma de construir activos que nos dan ventajas competitivas. Si yo los proyectos los utilizo simple y llanamente como justificación de presupuesto y recursos, con independencia de lo que consiga, todo esto no vale para nada. Estamos tirando tiempo y dinero solo para justificar un área en concreto, un budget en concreto. Pedimos dinero para justificar gente. ¿Qué sale de ahí? Bueno, ¿qué matará? Y esto ocurre en las grandes multinacionales. De ahí vienen sus terribles deudas y sus terribles ineficiencias, que tampoco parecen muy interesados en corregir. Bien, deberíamos saber, ¿no? Y muy probablemente, pues todos los que estamos aquí lo sabemos, que la estrategia tiene un ciclo de vida, es un ente vivo. Tanto es así, que luego veremos más adelante que el business agility, que la agilidad de negocio, consiste precisamente en la capacidad de adaptar la estrategia a los cambios de contexto de la manera más rápida posible y con el menor impacto posible. Una estrategia es que antes ocurría, hacíamos planes de negocio, plan de negocio a 5 o 10 años vista. Y nos valía y ya vamos viendo. Es que ahora un plan estratégico de 5 años vale cero, no vale nada, porque a los 6 meses te ha cambiado todo. Por muchas razones. El VUCA famoso, ¿no? Entonces, la estrategia tiene un ciclo. Y el Business Agility consiste en definir puntos de reevaluación de este ciclo para provocar, o para, mejor dicho, provocar, para analizar, para establecer si tenemos que pivotar la estrategia. Entonces, comienza con la formulación estratégica que vamos a ver ahora. Luego, aparece, oye, la formulación estratégica que básicamente consiste en dónde estoy, qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer y a dónde quiero llegar. Y sí, de aquí salen una serie de objetivos, sí, salen. Pero como consecuencia de, es que ponemos el carro por delante del caballo. Yo no defino unos objetivos. Y luego busco a ver qué estrategia, no, no, yo tengo qué quiero conseguir. Y luego eso, sustanciarlo en objetivos. Y tengo que saber después no solamente qué quiero conseguir y cómo lo voy a conseguir. Ahora, tengo que tener una guía para saber si lo estoy consiguiendo. Medición de la estrategia. Y aquí nos hemos liado la manta a la cabeza porque teníamos unas herramientas como los Balanced Scorecards, que son perfectamente válidas, pero que como es que esto es una viejuno, ahora hay que usar OKRs. Es que ahora es que esto es lo que mola, los OKRs. Oigan ustedes, lo voy a demostrar. Esto es lo mismo. Me da igual cómo lo llamen. El nombre no es lo importante. Ya, pero es que OKR es que es la forma de hacer ahora las cosas en agilidad. Mentira, eso no es cierto, eso no es verdad. Si alguien repasa el concepto de OKR, se dará cuenta de que fue inventado hace más de 30 años, casi 40, cayó en el olvido y ahora, pues como hemos usado mal los KPIs, porque los hemos usado muy mal,
los hemos usado horrorosamente mal. Entonces esto ya suena a que no vale, es viejuno. Ah, pues mira, los OKRs, guau, chaval, los OKRs, qué cosa más molona. Y le ponemos POSITs. Ya creemos que por haber puesto un POSIT y llamarlo OKR, sorpresa, spoiler, en ese POSIT al que has llamado OKR, estás poniendo los mismos KPIs a los que antes llamabas KPIs, que podría salir mal. Cuando yo tengo establecidas la parte de formulación y medición, tengo que preocuparme, vale, ya tengo una estrategia y sé cómo la voy a medir, tengo que comunicarla. E incluso establecer canales de comunicación internos, feedback. Aquí aparece, por ejemplo, el BizDevOps a entender, oye, lo que tú estás estableciendo a nivel de negocio tiene sentido a nivel de operaciones. Feedback. Si no hay alineamiento entre la parte de negocio, portfolio de proyectos y la parte de operaciones, va a descarrilar. Entonces, se trata de crear ciclos de realimentación interna, de comunicación interna, para, oye, primero, ¿qué pretendemos? Esto, que luego hay formas, que si la sociocracia, que si la holocracia, sin llegar ahí, no me hace falta llegar ahí, porque esto no va de consenso. La estrategia, salvo que seas una empresa muy pequeña o una cooperativa, la estrategia no es una cuestión de consenso, que para eso tenemos a los C-level. Pero sí es cierto que está bien lanzar la estrategia, comunicarla y abrir canales de recepción de feedback. ¿Esto se hace? Yo solo lo he visto hacer dos veces. En 21 años. Solo lo he visto hacer dos veces. Y luego ya aparece la ejecución. En el que obviamente aquí hay muchas formas de hacerlo y es donde nosotros vamos a ver en la segunda parte la parte de LPM, Lean Portfolio Management, apoyo a la ejecución estratégica a través del portfolio en forma ágil. Vamos con la formulación. Aunque os parezca mentira, misión, visión, objetivos. Yo pregunto, chicos, venga, que es aquí donde falla. Contadme, ¿cuál es la misión, visión y objetivos de vuestra organización? Claro, como no conocen la estrategia, esto no saben lo que es. Digo, vale, no sabéis lo que es porque no os lo han transmitido. Pero intentad, a través de lo que conocéis, ver hasta dónde podéis llegar. Y no llegan, ahí no llegan, no llegan. Y lo mezclan, confunden misión con visión, confunden los objetivos con. Nosotros quizás los que estamos aquí, esto ya lo tenemos un poco superado, ¿no? Misión es el propósito. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué esto que quiero hacer es importante para la sociedad? Claro, misión. Me dicen, la visión de la empresa es ganar un 10% de clientes al año. Eso no es una misión. Ah, vale. Pues la misión de la empresa es vender artículos de cosmética. Eso no es una misión. ¿Por qué quieres vender tus artículos de cosmética y por qué te los iban a comprar a ti? Eso es una misión. Visión, la imagen de futuro. Por eso se llama visión con V. ¿Qué ocurre cuando la sociedad compra lo que tú tienes? ¿Cómo queda el mundo gracias a tu actividad? Y luego ya sí, los objetivos. Hasta esto, pocas veces me lo encuentro bien, esto casi nunca. Y sí, esto vale, venga, sí, los objetivos, pero se definen de aquella manera. Entonces, un objetivo sí, tiene que tener una unidad de tiempo, una medida, de aquella manera, ¿no? Esto lo veremos un poquito más adelante con el tema de Balance Scorecard y OKRs. Vale, pero la formulación por sí sola, la formulación por sí sola, no hace nada. ¿Por qué? Porque tu empresa está en un contexto. Está en un contexto, si quieres, mundial. Y por lo tanto, tú tienes que analizar, y ahí viene el pensamiento estratégico, el conjunto de posibilidades que hacen que tu estrategia pueda descarrilar y qué vas a hacer si descarrila. Ah, no. Aquí a la gente se le paga para cumplir los objetivos. Ya, claro. Y como tú cumples los objetivos, ya el COVID desaparece, por ejemplo, ¿no? Y no nos preocupamos de ver un análisis PESEL, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y medioambientales. Ojo que no es lo mismo factor de riesgo que riesgo, que la gente los confunde. Factor de riesgo. ¿De dónde me pueden venir problemas? ¿De qué aspectos normalmente externos? Estamos hablando de la estrategia, ¿eh? Riesgo. ¿Cómo me impacta y dónde? Esto
que no suele hacerse, encima ahora se complica porque hay que hacerlo en clave buca. No te vale un análisis PESEL y ya aquí a descansar, porque lo estamos viendo, por ejemplo, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Los factores políticos me cambian cada mes. Entonces tengo que estar realizando, y de ahí yo recomiendo tener el observatorio estratégico. Tenemos PMOs y tenemos claves, pero no tenemos un observatorio estratégico interno para ver cómo los factores externos, como el VUCA, nos está afectando y creando riesgo empresarial. Esto, además, hay que hacerlo de una manera utilizando dos niveles de pensamiento adyacentes: Systems Thinking y Futures Thinking. Systems Thinking, la capacidad de pensar en cómo afecta todo a todo, cómo afecta cada parte al todo. La estrategia tiene que ser una estrategia unificada, conjunta. No, que me encuentro con muchos sitios donde cada departamento tiene una estrategia diferente. Y eso es el 13 RUE del Percebe, ¿no? Este cómic que tenemos en España de que cada uno aquí, esto es la casa locos. Pensamiento sistémico, cómo cada parte del sistema afecta al resto de la cadena de la organización. Claro, de ahí viene el concepto de Value Stream de Lean, en el que se basa luego la gestión del portfolio. Si las iniciativas del portfolio no están construidas mediante pensamiento sistémico, eso va a fallar. Va a fallar porque van a empezar las dependencias, van a empezar las interrelaciones, van a empezar los conflictos de interés, van a empezar el yo que sabía, van a empezar el qué sé yo. Future Thinking, la capacidad de analizar, de presentar escenarios alternativos. Esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Todo esto me tiene que llevar a un balance. Si yo no he pensado cómo cada parte de la cadena influye en el resto de la cadena para obtener realmente un pensamiento sistémico y los posibles escenarios en función de las posibles decisiones que yo pueda tomar derivadas de un análisis PESEL, claro, ¿por qué no se hace esto? Porque la gente se agobia. A ver, C-level, estás en un puesto por algo, cobras un pastizal por algo, tienes que analizar y tomar decisiones. De un tiempo a esta parte, la estrategia de las empresas la hacen las consultoras estratégicas, pero ¿qué aberración es esa? Estás dejando en manos externas la definición de la estrategia de tu empresa, que podría salir mal, porque te agobias y crees que haciendo lo otro. A ver, si tú eres de McKinsey o eres de Boston Consulting y eres capaz de definirle a una multinacional del IBEX su estrategia, que se quite ese CEO y ponte tú de CEO. Entonces, aquí la cuestión está en que toda esta información, luego tenemos que tomar decisiones, porque la estrategia tiene que buscar un balance de equilibrar los aspectos de estabilidad y control frente a los aspectos de agilidad y adaptación. Hay que equilibrarlo. No podemos, ¡ala, venga! ¡A la agilidad! ¡Ah, no! ¡Al comando control! Hay que ver realmente pensamiento sistémico. Equilibrar las cuestiones reactivas versus las proactivas. Solemos ser súper reactivos. Equilibrar, derivado de esto, flexibilidad y control. Equilibrio, ¿no?, de los aspectos de qué mantengo dentro de la organización y qué mantengo fuera. Insisto, si es que ya subcontrato la estrategia, lo siguiente que es subcontratar al CEO. Manpower, tráeme un CEO. El outsourcing del CEO. De hecho, lo que está ocurriendo, algunos a lo mejor, luego me podéis contar de esto, ¿no? Pero alguno lo ha visto, el hecho de que se están produciendo insourcings, porque hemos dejado en manos externas aspectos clave del negocio. Y otro aspecto súper clave también, balancear coste y calidad, ¿no? Vale. Suponiendo que tuviéramos los conceptos estratégicos relativamente claros, ahora aparece un disruptor, la de transformación digital, que a lo mejor tampoco estamos sabiendo entender, ¿no? Porque nueva pregunta, ¿por qué la estrategia digital falla? Porque está fallando, ¿eh? Está fallando. Bueno, volvemos a lo mismo. Definiciones que no están claras, buzzwords. No estamos entendiendo realmente cuál es la economía de lo digital y mucho menos cómo se funcionan ecosistemas. Una palabra clave, la palabra ecosistema y la palabra co-creación son claves en la transformación digital. Queremos llevarnos lo nuevo a lo de siempre. Entonces no es transformar. Adaptar lo nuevo a lo que ya tengo no es transformar. Transformar es que yo tengo una cosa y pasa a ser otra completamente distinta. Eso es transformar. Definiciones de transformación digital puede haber muchas y podemos estar de acuerdo en ellas o no. Yo voy a plantear aquí una y su desarrollo y luego, pues oye, podemos intentar ver si esto nos hace más o menos sentido.
Salesforce, que tampoco son unos desconocidos y que nacen ya digitales, te dice que la transformación digital es un, sí, hay que utilizar tecnologías para crear procesos de negocio y cultura y experiencia para satisfacer requisitos cambiantes. En resumen, la transformación digital es una reinvención completa de los modelos de negocio. Y cuando hablamos de una reinvención completa de los modelos de negocio, es que ya no está claro que una aerolínea vaya a volar, que un banco de créditos o que un restaurante de comidas. Eso era antes. No sé si habéis visto la noticia de que Banco Santander se va a plantear dar, ofrecer comida, pero ofrecer comida, venderla en las oficinas bancarias de Brasil. La transformación digital reduce las barreras de entrada, entran nuevos actores en sectores tradicionales y a los sectores tradicionales les toca reinventarse y a mucha más velocidad de la que ellos creen. Pues eso, en principio, es un concepto relativamente amplio del concepto de transformación digital. Vamos a bajarlo un poquito. La transformación digital es un cambio de modelo de relación, es una transformación humana. Cambia el modelo de relación con los clientes, con los proveedores y con los empleados. Todo esto son personas. Por lo tanto, la transformación digital es una transformación de las relaciones humanas. Punto pelota. No es una transformación orientada a la tecnología. No debería. Es una transformación que, mediante el uso de la tecnología, busca mejorar, potenciar la relación clásica que teníamos con clientes, proveedores y empleados. Aquí, por ejemplo, en la de proveedores, aparecen los ecosistemas. Las empresas que siguen maltratando a sus proveedores, diciendo si no me lo haces tú, me lo hará otro, apretando en precio, pidiendo más de lo que deben. Ah, esas empresas tienen poco futuro. Sí, viven de una inercia. Y como con poco futuro, 10, 15 años, pero más. Porque las empresas que realmente van a tomar el liderazgo a 10, 15 años son aquellas que tratan a sus proveedores como un socio. Ecosistemas. Que tratan a sus clientes y usuarios como co-creadores de producto. Y que tratan a sus empleados como colaboradores. Co-creadores. Ecosistema. Colaboradores. Cambia el modelo de relación. La tecnología simplemente lo hace posible. Porque el poder va a pasar al usuario y al empleado. Los usuarios y los empleados, gracias a la transformación digital, los unos y los otros, unos para consumir y otros para trabajar, van a ver incrementadas sus opciones, sus posibilidades de manera hiperexponencial. Quien no entienda esto se va a encontrar con los famosos shortage. No hay mercado, no hay empleados. Claro que los hay. Lo que no quieren estar contigo. Por lo tanto, la transformación digital sí es una revolución cuya causa es la tecnología, pero su foco es el factor humano. Y hemos dicho, supone cambio, cambios fuertes, si no, no es transformación. Por supuesto que es digital y por lo tanto implica el uso de nuevas herramientas. Cierto. Pero no pongamos el coche por delante de los caballos, ¿no? En el sentido de que vamos a lo que siempre se ha hecho, vamos a implantar una herramienta. No. Olvídate de la herramienta no vale para nada. ¿Qué quieres conseguir? Claro, no tienes estrategia, no lo sabes. ¿Qué quieres conseguir? Porque a lo mejor no es esa herramienta lo que necesitas, son otras cosas. Pero cuando metemos tecnología y herramienta parece que estamos haciendo cosas y hacemos proyectos, proyectos no linkados a la estrategia, pero que tienen como objetivo implantar una tecnología. Sale mal, spoiler, sale mal. Y sale mal, las herramientas que estuvimos implantando en los años 2000 a 2005 no valían para nada. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora todos esos los buses empresariales de los años, los TIBSCOs de los años 2004, 2005, 2010, que eso era la gran revolución? O los CRMs que nacieron al principio. Y cada vez una implantación tecnológica de ese tamaño y de esos costes vale cada vez menos en el sentido de que después de muchos años no te vale para nada, ha llegado algo nuevo. Y claro, si queremos estar siempre a la cresta de la ola tecnológica, pues no va a haber ni tiempo, ni dinero, ni recursos para tanto proyecto. Falta foco. Falta foco. La estrategia nos va a ayudar, nos debería ayudar a poner ese foco. Porque no tenemos ni infinitos recursos, ni infinita capacidad para girar la estrategia. El Business Agility nos ayuda a readaptarla, pero no es infinito, esa elasticidad no es infinita. Y que ahora lo digital
Es importante porque es un habilitador de la estrategia. No es que la empresa tiene una estrategia y la digitalización va por otro camino, está integrado. Y entender la integración de la digitalización para adaptar la estrategia a los acontecimientos es pivotar, es la palabra clave. El pivotaje a nivel estratégico es una de las cosas que más cuesta entender, porque eso es, y cada cuánto pivoto y hacia dónde. ¿Hacia dónde? Porque te puedes pasar también de frenada y estar pivotando de estrategia cada 2 meses. Uf, cuidado con eso. ¿A dónde vas a llegar? Queremos una brújula, pero no queremos que la brújula se vuelva loca. Un ejemplo, ¿no?, de pivotaje de estrategia fue Amazon. Amazon no hacía dinero con la parte de e-commerce. Y como no quería tener dependencia tecnológica, creó Amazon Web Services para, perdón, para habilitar su propia tecnología. Y entonces dijo, un momento, ¿y si yo esto se lo vendo a otros? Y es la unidad más rentable de toda la empresa. No estaba en el plan estratégico de Jeff Bezos en el año 2003. No estaba. Ni en el 2008. Pero sin embargo, ahora es la parte que realmente sustenta económicamente a Amazon. Boston Consulting Group establece un framework de estrategia de negocio impulsada desde y por lo digital. Ojo, es estrategia de negocio, no es estrategia digital. Es estrategia de negocio apoyada en lo digital. Y este framework, que es uno de tantos, porque cada uno hace el suyo, es uno de tantos, lo que nos está diciendo es que efectivamente se trata de digitalizar el núcleo corporativo. Que la innovación, que las operaciones, que la salida al mercado y que las funciones de soporte, a esto yo lo tengo que llamar value stream. Y que realmente los proyectos y los programas tengan sentido transversal y que no haya un proyecto aquí, otro aquí, otro aquí, y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí. No, que los proyectos que hagamos en las organizaciones tengan sentido desde su innovación hasta su soporte y operación, pasando por todas las fases. ¿Apoyándome en qué? En todo esto de aquí. Ya hemos hablado de los ecosistemas, ya hemos hablado de la tecnología. Claro, los datos y la analítica, buf. Esto es un asset, son activos. Y uno de los grandes errores que están cometiendo las empresas es hacer proyectos de Big Data. Proyectos de Big Data para ver cómo la empresa tiene que hacer Big Data. Y después de una serie de años, los resultados son manifiestamente mejorables. ¿Por qué? Porque el Big Data no es un proyecto, el Big Data es un activo. Cada proyecto de estos, a ver si puedo borrar. Cada proyecto de estos, que debería ir de principio a fin, tiene que construir sus propios activos de Big Data. Y no que un proyecto externo de Big Data se los dé. Creas dependencias y estos están. Si haces un proyecto aquí, estás fuera de la estrategia. Porque la estrategia está aquí. Estos son activos. Entonces, tú preguntas, esto es una encuesta que hice el diario Expansión hace 2 años, y ¿para qué quieres digitalización? Sí, vale, todo esto está muy bien. Todo esto está muy bien. Y te dice, sí, desarrollar productos y servicios, todo esto está, diseñar operaciones, sí, todo esto está en consonancia con esto. Pero no se casa luego con el hecho de cómo habilitas el portfolio para construir eso. No, proyecto de Big Data, proyecto de IoT y un proyecto de inteligencia artificial y un proyecto de machine learning. Seguimos haciendo de la tecnología silos de proyecto. Y los metemos aquí, al pipeline. Y parece que estamos haciendo algo. Hemos perdido la visión transversal de por qué quiero inteligencia artificial, machine learning o big data. Y sí, y podemos tener esa colección de programas centralizada, pero no estamos siendo realmente ni eficaces ni eficientes. Y luego, claro, aparece la slide de Power de Price. ¿Por qué fallan los proyectos? Entonces, lo importante realmente, primero, definir la parte. Bueno, aunque esto está aquí, pero la parte de programa, que es en la que nos vamos a centrar ahora en lo que queda, pero alinearlo también con la parte de operación. La ejecución es el 90% de la estrategia.
tú la defines, porque claro, llegan los CEOs, como le vi yo a un gran CEO aquí en España. Yo ya he comunicado la estrategia a los 20.000 empleados, a partir de ahí es asunto suyo. No, señor. ¿Qué pasa? Que usted ya ha hecho su parte y el resto que haga la suya, ¿no? No. Usted ha comunicado la estrategia y ahí lo hizo. Sí. Ahora se tiene que preocupar de que se ejecute. Y se tiene que preocupar usted qué pasos el CEO. Tiene que conseguir que esa estrategia se lleve a cabo. Todo esto nos define, nos debería definir el espacio estratégico factible, el espacio estratégico posible. No puedo hacer todo lo que yo quiera. Y habría que estar dentro de del observatorio estratégico viendo cómo ese espacio estratégico se ensancha o se acorta en función de qué, de los análisis PESEL, del análisis de escenarios. Y la herramienta que puedo tener para eso es la parte de agilidad de negocio y Lean Portfolio Management. Y no nos olvidemos de comunicar la estrategia. No confundir comunicar la estrategia con estrategia de comunicación, que es una cosa completamente distinta. No confundir la estrategia digital con marketing digital, que esto se ha confundido hasta hace no mucho. Hasta hace no mucho parecía que digitalizar era toda la parte de canales. Y hemos convertido al Chief Marketing Officer, le hemos promocionado a Chief Digital Officer, porque eran los que lo hacían. No tiene nada que ver. Lo hemos visto antes. Hay que digitalizar el núcleo, no el canal. Por lo tanto, ahora la estrategia digital es la estrategia corporativa. Todo es digital. Absolutamente todo. Por lo tanto, mi estrategia corporativa tiene que ser sí o sí una estrategia digital. Y bueno, ya para acabar, vamos a ir a la parte de, y ahora todo esto, hasta aquí, términos que deberíamos ir conociendo. A partir de aquí aparece la parte rompedora y novedosa. Business Agility. ¿Y cómo reconfiguro la estrategia en ciclos? Voy a decir relativamente cortos, en el sentido de que ya no reformulamos la estrategia cada año o cada 2 años. Es que ahora tenemos que ver si puedo hacerlo cada Q. Ojo, por debajo de eso podemos generar bastante caos. Por lo tanto, cada trimestre o cada semestre, puntos de reevaluación estratégica para ver si tengo que pivotar. ¿Por qué? Porque el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, si el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿cómo podemos decir, vale, pero dime el tiempo, el coste y el alcance? ¿Cómo es posible eso? Tampoco me vale los que se pasan al otro extremo. No, no te doy ninguna estimación porque el mundo es volátil, complejo. No, 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 no. Hay que saber asociar el VUCA con los factores limitantes de todo proyecto. Y veremos que eso se hace convirtiendo el famoso triángulo de hierro en el círculo de oro, que luego os voy a enseñar. La idea realmente es que quienes están entendiendo esto son antifrágiles, son capaces de sobreponerse, no de aguantar. Por eso digo que nos estamos equivocando. No se trata de adaptar lo que tengo a lo que hay. La adaptación que produce resiliencia acaba sucumbiendo en el tiempo. La transformación, que va mucho más allá, me convierte en antifrágil. ¿Por qué? Porque es la parte en la que estamos continuamente aprendiendo y dejando atrás paradigmas que hasta un cierto momento han sido válidos y ir adoptando paradigmas nuevos. Constantemente aprendiendo. Constant, continuous learning. Eso es realmente la esencia del business agility. En un entorno high VUCA, no me queda más remedio que tener un. No me queda más remedio que tener una organización que sea capaz de aprender de sí misma y del entorno y del contexto. Vale. Entonces, no me voy a meter ahora con el tema del Agile Mindset. Simplemente decir que si no tienes el mindset, todo lo demás es imposible. Por mucho curso que des, por mucho principio y valor que te comenten, si tú no tienes la mentalidad de lo que es ser ágil, luego, claro, aparecen cosas como no, es que nosotros, el product owner no hace de product owner porque es un proxy, porque no tiene la información. No, no me cuentes historias. No tienes mindset ágil. Luego no tienes un product owner. No me cuentes milongas. Que te funciona en tu contexto, de acuerdo, pero no me llames a las cosas como no son. Igual que el business agility. ¿Qué es el business agility? Básicamente la capacidad de tener ese tipo de cuestiones. Apoyándome en la cadena de valor que hemos definido antes, integración de negocio, conocimiento del negocio para agilidad en cambio perpetuo, mundo VUCA. Y esto lo define el Business Agility Forum. No lo defino yo.
que luego escucho por ahí, business agility es la capacidad de que los empleados se autorrealicen. No, 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 no. Se llama business agility. La capacidad de que el negocio se reconfigure. Entonces, en términos de business agility, en términos de agilidad, hablábamos de que en términos de agilidad, buscamos reducir el time to market, que el lead time disminuya. En business agility, buscamos no reducir el time to market, sino el reconfiguration time, strategy reconfiguration time. Ser capaces de definir tiempos de reconfiguración estratégica cada vez más cortos, dentro de un límite, ¿eh? No nos podemos pasar, y crear responsividad. Esto es un concepto que viene del desarrollo de software, la deuda técnica, en el sentido de que si yo no me anticipo al futuro, si yo no me anticipo al futuro, lo que voy a tener es deuda técnica. Aquí es igual, si yo no tengo capacidad de pensamiento estratégico, mi organización no va a ser responsiva al BUCA y lo que tendré será strategic debt. Tendré deuda estratégica. Future thinking, ya lo hemos hablado antes. ¿Qué preguntas me tengo que hacer para saber qué escenarios hay posibles en función del puzzle y poder obtener el qué? Frente a los roadmaps lineales tradicionales, un roadmap de posibilidades, donde estos puntos de aquí son posibles proyectos que yo podría realizar en función de qué van pasando, frente a esto que es yo tengo que cumplir con esto, luego con esto y luego con esto. No, es, yo empiezo por aquí y ahora hago este proyecto. ¿Qué puede ocurrir si sale mal? Pues a lo mejor tengo que estar preparado para realizar este. Si este sale bien, puedo continuar por aquí. Si no, puedo tirar por aquí. Pero tengo que tenerlo preparado antes, ver qué necesito para saltar de un escenario a otro. Esto me lleva a esto. A categorizar el cono de incertidumbre. Y en el cono de incertidumbre tengo zonas. La zona gris, que es la zona donde está lo probable. La zona verde es la zona que a mí me gustaría estar. Y luego hay otras zonas de lo impensable. Si yo no preparo la organización con posibles proyectos para cuando ocurra esto, ¿cómo salto de aquí a aquí? Si yo no lo había pensado, me voy a quedar atrapado. Y ahora vamos a verlo cómo lo hacemos y ya acabamos con esto, ¿no? Porque el portfolio me tiene que permitir hacer esto. La gestión del portfolio ágil es la que me permite hacer esto. Entonces, el Lean Portfolio Management se basa en dos conceptos. Entonces, Luis, déjame 5 minutos para poder acabar la parte del Lean Portfolio Management con los 5, con los pasos de la gestión Lean, que se basa en estas publicaciones, Beyond Budgeting y Agile Contracts. Son publicaciones que establecen modelos de gestión del budget y de la relación contractual con los clientes súper rompedores. De estas cosas que dices, no, es que aquí no va a funcionar, es que aquí no puede ser, es que los directivos quieren respuestas. Bueno, pues sí, esto da respuestas, pero no son las respuestas que los directivos quieren. Luego, los directivos no es que quieran respuestas, los directivos quieren respuestas en las que se elimine completamente la incertidumbre. Y estas publicaciones, luego me dicen, ¿y qué puedo leer? Estos dos libros. Ya, pero para entenderlo mejor, no, estos dos libros. Lo que ocurre es que esos dos libros nos dan una serie de conceptos tan radicales que nos negamos a aceptarlo y queremos leer otras cosas que se aproximen mejor a la realidad que tengo para ver qué 4 cositas puedo cambiar. Y desde luego estos dos libros no dicen que cambies 4 cositas, ¿eh? Entonces, por ir al meollo de la situación, se basa en pensamiento Lean, por lo tanto, System Thinking, Future Thinking y Agile Mindset, gestiona Value Streams, proyectos, programas que tienen en cuenta el extremo a extremo de toda la organización y no solo una parte concreta. Por ejemplo, Big Data no puede ser un proyecto gestionado de esta manera. Y se basa en los conceptos también de flujo, como vamos a ver ahora, y mucho la excelencia operacional derivada de Agile, ¿no? Mejorar continuamente, de ahí los puntos de revisión. Y se basa en Lean Budgeting. El Lean Budgeting es un concepto rompedor que te dice, vamos a ver, tienes que estimar con un cierto grado, porque va a haber una variabilidad muy grande, cuánto vamos a tardar en hacer algo y cuánto puede costar. Pongamos que es un proyecto o un programa de 18 meses y que cuesta 1 millón de euros. Bueno, pues vale, no te voy a asignar el presupuesto de golpe. Te voy a asignar, se decide ahí en la APMO, ¿no? En la Oficina de Proyectos Ágil, te voy a asignar para el próximo trimestre 300.000 euros. Y en función de los resultados que vamos obteniendo, vemos si tu iniciativa puede seguir adelante o tú me habías pedido 1 millón de euros. Te he dado 300.000.
Luego tengo 700.000 euros de reserva que te los puedo asignar a ti, si vas bien, o si no, oye, se los asigno a otras iniciativas que aportan más valor. Y ahí alguien puede pensar, ya, pero ¿qué haces con los 300.000 euros que has perdido? Falacia del coste hundido. Como un proyecto va mal, te has gastado 300.000 euros, vale, vamos a ver si lo recuperamos en el futuro. Lo que vas a hacer es, en vez de perder 300.000 euros, ahorrar 700.000 y dedicarlo a otras iniciativas de valor, vas a tardar 18 meses en darte cuenta que has perdido 1 millón de euros. Hay proyectos que no son reconducibles. Lean Portfolio Management obliga, entre comillas, a tomar ese tipo de decisiones. Hay el concepto de priorización, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago yo la gestión Lean del portfolio? Primero, formulación estratégica, ya lo hemos visto. Segundo, crear el flujo del portfolio, en el sentido de que cada iniciativa del portfolio, dentro del portfolio, va a tener una serie de estados. Estados de preparación, estados de ejecución. En los estados de ejecución, tengo que definir un límite, una limitación del trabajo en progreso. ¿Por qué? Porque mis recursos son finitos, ilimitados. Entonces, pero esto es simplemente definir el flujo. Es definir un tablero donde por qué estados va a pasar cada iniciativa. Iniciativa que pueden ser iniciativas de mucho tiempo, ¿eh? O sea, una iniciativa se puede quedar aquí durante meses. No pasa nada. Tres, identificar las iniciativas. Y entonces uso el círculo dorado. Ya no establezco las cuestiones de tiempo, coste, alcance. No. Establezco por qué tengo que hacer esto. Linkarlo a la estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? Y realmente, ¿y qué vamos a hacer? Y construir el Business Model Canvas. Estas fichitas de aquí, el Business Model Canvas. Cada Business Model Canvas es una tarjeta que va a ir luego al Kanban del portfolio, que es el punto 2 del Kanban del portfolio. Son iniciativas grandes. Por lo tanto, las estimaciones de coste e ingreso, que hay que hacerlas, van a ser groseras, porque tienen una amplia variabilidad. Pero establecemos unos primeros estimaciones para que la oficina que controla esto, que es la que vamos a llamar APMO, pueda establecer en base a ello el qué. Una idea de si la iniciativa conviene, no conviene y en caso de que convenga, priorizarla. Y entonces, para las iniciativas que han sido aceptadas, solo para las que han sido aceptadas, ahora ya establecemos una siguiente aproximación. Y establecemos mediante técnicas probablemente ágiles o no, puedo construir EDTs. No hace falta que construya épicas, puedo construir EDTs, pero estructuras de desglose de trabajo, llámense épicas, llámense EDTs, que me permitan entender un poquito mejor cuánto va a costar esto y cuánto tiempo me puede llevar. ¿Para qué? Porque han sido aceptadas, ahora las priorizamos. Y entonces va a ocurrir que parte de ellas arrancan. ¿Por qué? Una de las cuestiones importantes aquí, en la gestión ágil del portfolio, equipo dedicado. Nada de una persona en tres proyectos o en tres programas. No. Equipos dedicados. Luego, si tengo 100 personas, tengo que ver, oye, pues mira, aquí va a haber 30, aquí va a haber 40 y aquí va a haber 30. Punto pelota, no puedo hacer más proyectos. No, hombre, no, Israel, eso no es eficaz, eso no es. No, bueno, pues entonces, esta iniciativa que podría acabar en 18 meses, si metes a 40 personas en este proyecto, en este proyecto, en este proyecto, lo que vas a provocar es que este acabe en 36. Nunca aciertas. Luego, limitas el trabajo en curso en función de los recursos que estás usando. Si el proyecto vemos que no va bien, libera recursos y asigna a los otros proyectos y arrancas. Si quieres hacer más proyectos, al mismo tiempo, mete más gente. Entonces, al final, me queda una estructura de gestión de este estilo, donde luego cada iniciativa, a su vez, yo la puedo hacer en Agile o no. Van a tener, pero esto ya es el Kanban del proyecto, de este proyecto. Esta iniciativa estará aquí durante un número de meses o de años. Sin embargo, las actividades propias van a ir avanzando mucho más rápido. Tengo el Kanban del proyecto mientras la tarjeta de ese proyecto está en el portfolio. Y entonces, al final, ¿qué ocurre? Que es ya, y aquí acabamos. Tengo la cuadratura del círculo. Cuando yo tengo todas las iniciativas priorizadas, como tenemos aquí, ¿qué tenemos? Es la visión de un portfolio que puede haberse definido y estar ejecutándose, pues a lo mejor al cabo de 18 meses. Y entonces habrá iniciativas que ya he acabado, iniciativas que están en curso, iniciativas que seguimos estudiando y un conjunto de iniciativas que yo tengo que haber tenido
en mente para decir, oye, ¿qué ocurre si en el momento en el que hagamos, porque aquí los puntos de revisión en el portfolio son cada 3 o cada 6 meses, en el que yo tengo que decidir si las iniciativas pasan, se desechan o han terminado? Tengo que revisar eso por iniciativa. Y entonces, si yo no evalúo iniciativas, nos cambia el contexto. Hay una pandemia. En Estados Unidos se vuelven locos y yo no tenía pensado qué hacer. No podré coger y decir, señores, dejen de hacer esto, vamos a ponernos a hacer esto. Porque yo no lo tenía pensado. Se trata de tener iniciativas en reserva, ¿para qué? Para cubrir todo el abanico de escenarios posibles. Un abanico de escenarios que no puedo pensar en un determinado momento y ahí se queda. Lo estoy reevaluando en cada ciclo de revisión de las iniciativas en curso. También reviso, oye, ¿cómo está el contexto? Y si nos estamos adaptando ahí. Y hasta aquí lo que quería contaros. Me he extendido un poquito de tiempo. Disculpa, Luis. Bueno, no te quería interrumpir, Israel. Ha sido bastante ilustrativo tu ponencia. Siendo las horas que es, vamos a dejar las preguntas, ¿vale? Te las pasaré por si quieres contestarlas, ¿vale? Pero ha sido bastante ilustrativo y no te quería cortar porque estaba bastante buena. Sí. Lo que vamos a hacer es, como comenté ya por chat, esta presentación va a estar grabada, se está haciendo grabada y se va a subir a la plataforma YouTube donde la podéis volver a ver, ¿vale? Recordaros asimismo que 24 horas después recibiréis notificación del PDU para que podéis, los que tenéis certificación del PMI, registrar ese desarrollo profesional. Una vez más, Israel, agradecerte y bueno, me están llegando muchas felicitaciones por ti, por tu ponencia, ¿vale? Y bueno, la verdad que ha sido bastante aceptada y bastante bien vista, ¿no? Te están dando votaciones, likes y me gustas un montón. O sea, podemos decir, ¿no? Que te pueden buscar en LinkedIn y añadirte o seguirte, ¿no? Sí, bueno, en LinkedIn aparezco como Israel López. Por una cuestión extraña, aparece Israel López Digital. No me preguntéis por qué. Así es como me ha tagueado LinkedIn, Israel López o Israel López Digital. Ese soy yo en LinkedIn. Y luego, bueno, en redes, en Twitter, tengo un perfil que es el de The Good Nomad, con el que, bueno, soy mucho más crítico, ¿no? Si os ha parecido esta presentación, una presentación con mucha energía, en Twitter, soy aún así como 10 veces todavía más enérgico intentando combatir, pues bueno, lo que yo considero, ¿no? Que mucha gente está, cuando hemos hablado de tergiversar, prostituir, diluir, estos buzzwords, estas preguntas que hemos hecho y hemos obtenido las respuestas, pues el hecho de que las cosas sean como son, a ver, no se hacen solas. Esto es porque alguien Sí. está haciendo algo. Y ahí, pues bueno, a mí me ha dado por combatir de esa manera, lo cual no me granjea precisamente amigos. Sí, tengo amigos, obviamente me granjea amigos, pero podéis entender que aquellos que se sienten identificados, pues no están muy contentos. Correcto, sí, tienes toda la Pues razón. agradeceros a Y todos yo os la invito, presencia. a seguir el perfil de Twitter de Israel que tiene buenas cosas que comentar y sobre todo el enfoque lo sigue manteniendo. Igualmente, felicitar a todos los asistentes y felicitarte a ti, Israel, de nuevo por la magnífica presentación. Bueno, lo único, lamento no haber dejado al final espacio a las preguntas. La verdad es que es cierto que se me ha ido un poquito de tiempo, pero y eso que he ido acelerado, o sea, más deprisa no podía ir. Pero claro, quería contaros tantas cosas que al final, pues, no hemos podido tener ese debate de preguntas, ya lo lamento. Y bueno, espero que Luis me puedas hacer llegar las inquietudes de la gente para luego poder responder, pues ya sea por el canal adecuado. Correcto, no te preocupes que yo te hago te envío las preguntas y por el canal adecuado tratamos de dar la respuesta, ¿vale? Muchas gracias, Luis, y muchísimas gracias a los asistentes por haber estado. Pues, el ritmo ha sido interesante, con lo cual me alegro de que hayáis podido seguir la presentación y os haya gustado.
Ok, muchas gracias y de nuevo a todos y nos vemos en una próxima emisión de un webinar de PMI Madrid. Hasta luego.